Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Becerra y hoy estoy en el local de Mitsui Automotriz en Arequipa, que queda en calle Villahermosa 1151 en Cerro Colorado. El día de hoy les voy a presentar un vehículo súper amplio, súper cómodo, seguro. También les comento que estamos en Toyota Más este mes y tenemos muchas ofertas para ustedes. Así que quédense conmigo para explicarles y vamos para ver la intro. Síganme. Luego de pasar por todos los protocolos de bioseguridad que tiene Mitsui para ustedes, ahora sí, llegó el momento de presentar a la nueva Toyota Rush 2021. Una SUV versátil que tiene todo, muy espaciosa, muy cómoda, ideal para toda la familia. Vamos a verlo. Amigos, tal como les habíamos mencionado, les presento a la nueva Rush 2021, una camioneta SUV que lo tiene todo. Como podemos ver, tiene un motor 1500, doble eje de levas, 16 válvulas, un motor económico, viene con una máscara súper elegante, faros bi-LED, LED en alta y luz baja, viene con neblineros en todas sus versiones y aros de aleación. Otro detalle que tenemos que resaltar, amigos, de esta SUV es que tiene muy buena altura libre al suelo, tiene 22 centímetros libres al suelo, lo que nos permite poder salir de la ciudad e ir a lugares donde quizá con un auto no podríamos llegar, ¿no? ¿Qué encontramos en la parte posterior de la Rush? Viene con antena tipo tiburón, spoiler con tercera luz de freno, ¿no? Desempañador posterior, plumilla posterior. Detalle importante que nos ayuda mucho es viene con una cámara de retroceso y sensores de retroceso. Eso nos va a ayudar bastante al momento de estacionar, ¿no? Vamos a poder ver adelante lo que tenemos atrás. Es de muy fácil de apertura y acceso y, como podemos ver, tiene una tercera fila de asientos. Es por eso que decimos que en esta nueva Rush entramos todos. Toda la familia completa puede venir a pasear con nosotros cuando lo vayamos a hacer. Adicionalmente, aún así, nos queda un espacio posterior para poder poner algunas maletas, llevar una canasta de picnic o inclusive a la mascota de la familia. Es decir, entramos todos. Ahora amigos, viendo esta camioneta desde el interior, les voy a contar qué es lo que tenemos. Es una camioneta bastante segura. Viene con bolsa de aire piloto, copiloto, laterales que salen del costado del asiento y de cortina para las tres filas de asientos, ¿no? Adicionalmente tenemos un control de estabilidad electrónico que nos ayuda mucho en curvas o cuando estamos en un terreno accidentado, frenos ABS con EBD. En la parte interior tenemos doble color que hace que sea una camioneta muy muy elegante, detalles cromados, pantalla táctil, el sistema de aire acondicionado digital y algo que es muy moderno ahora es el encendido por botón. Ya no necesitamos meter la llave sino simple y llanamente apretamos un botón y nuestra nueva Rush enciende. Amigos, contamos con un timón bastante ergonómico que cuenta con controles de audio en el timón, ¿no? Adicionalmente, viene con un sistema de aire acondicionado digital donde nosotros podemos poner la temperatura a la que queremos que salga el aire, ¿no? 19 grados, 20 grados, lo que más se nos ajuste. Tiene salidas delanteras para los pasajeros de adelante y las salidas posteriores para los pasajeros de la segunda y tercera fila. Para comodidad del conductor tenemos asiento regulable en altura y timón regulable en altura, ¿no? Así nosotros vamos a poder encontrar nuestra posición más cómoda para manejar la nueva Rush. Amigos, ahora estamos dentro de la Rush, probándola. Estamos saliendo a hacer un pequeño recorrido por la ciudad.
Como podemos ver, es una camioneta súper fácil de manejar, bastante cómoda, silenciosa, ¿no? Tiene muy buena suspensión, la hemos estado probando hace un momento. Otro detalle importante es que tenemos todos los controles muy cerca, entonces no nos vamos a distraer del camino cuando necesitamos accionar algo, ¿no? Como por ejemplo el aire, cambiar de radio, tenemos controles de audio en el timón, ¿no? Adicionalmente, para las personas que cuidan mucho el consumo de combustible, en el tablero tenemos un indicador de manejo económico o un eco mode que nos va a informar cómo es que estamos manejando según nuestro estilo de manejo. Eso nos va a ayudar a priorizar el ahorro de combustible. Algo que siempre buscan las personas que manejan es que el carro sea bastante económico, ¿no? En este caso tenemos un motor 1500 que nos da mucha, mucha economía y nos permite circular por varios lugares, ¿no? Otro detalle importante es, por ejemplo, ahorita estamos con las lunas cerradas, estamos con el aire acondicionado prendido y el carro es súper cómodo, no sentimos los ruidos de afuera, la suspensión es bastante cómoda y confortable, ¿no? Y podemos disfrutar del paisaje y estar con la familia bastante cómodos. Adicionalmente, como seguridad, tenemos, como les comenté, frenos ABS con EBD, ¿no? Que nos ayuda mucho en las paradas de emergencia y a mantener el control del vehículo en todo momento. Bueno amigos, acabamos de terminar de hacer el test drive de la RAV 2021 que les hablé. Como pueden ver, he quedado encantado con la camioneta, ha cumplido con todas mis expectativas. Una camioneta ágil, segura, muy económica. Nos ha llevado no solamente por el asfalto, como han podido ver, también hemos salido un poco de la ciudad, hemos estado por trocha y la camioneta se ha comportado muy bien. Ahora, si se preguntan cómo pueden adquirirla ahora que estamos en Toyota Más, les comento que tenemos un plan que se llama 50-50. Pagan el 50% del vehículo ahora y el otro 50% dentro de un año, cero intereses. No les vamos a cobrar nada, el plan es cero intereses. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo blog de Mitsui y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias.